Sí me desempeñaba estaba de subjefe en la localidad de Vigan. Y bueno, ahora salió venir a esta comisaría en un tiempo estado, en el 2009, pero era sumariante. Y bueno, hoy me toca venir como jefe y bueno, y espero poder brindarle a la población o a la localidad lo que necesita o tratar de cubrir en lo posible las necesidades de la localidad con su policía. Mi planteo, o sea, sobre los hechos que hay, yo me he interiorizado hace poquito, Claro. algo ayer, algo esta mañana, sé que está trabajando tanto la superioridad de la policía y con la PDI, la fiscalía, que eso, de esos hechos que se dieron, se está trabajando. Mi planteo, bueno, es venir a trabajar, brindarle a la comunidad la presencia policial, la prevención policial, de que la policía esté. Es mi forma de trabajar. Quiero que los móviles estén en la calle, que el personal trabaje. Y bueno, de esa forma tratar de dar inmediatez a las necesidades o a lo que suceda que la comunidad necesite. Una vez instalado, me interiorizaré más de cómo están las situaciones, cómo está la gente con respecto a estos hechos. O sea, esto es muy, muy reciente. Hoy, en este momento no puedo decir que estoy al tanto bien Claro. de todo. Sí sé que se está trabajando con los hechos sucedidos, que a través de la PDI, la Fiscalía y la Jefatura ha puesto su gente, sus herramientas para trabajar en esto. Sí, de parte nuestra la comunicación va a estar, los partes de prensa se hacen. Para una buena comunicación es decirle a la comunidad que llame, que se comunique con la policía. Nosotros solos no podemos hacer nada. Necesitamos sí o sí el apoyo de los habitantes de la localidad. Que no es una molestia, pueden llamar a cualquier hora. Nosotros trabajamos las 24 horas de los 365 días del año, que llamen, cualquier cosa que les parezca raro o algo, no es una molestia. Que nos llamen a nosotros para poder intervenir. Muchas veces es mejor prevenir y que nosotros trabajemos, aunque sea en vano, pero no es una molestia. Nosotros estamos para eso. Claro. O sea que necesitamos que la gente se comunique con la comisaría, que tenga contacto con su policía.